Bienvenidos sean todos al videoblog, podcast, lo que sea, del Indestructible 007, el canal oficial de los únicos y especiales que no vemos Game of Thrones. Por cierto, estuvo muy bueno el último capítulo, ¿no? Y aquí estoy de nueva cuenta con un gameplay. En esta ocasión estoy jugando Dead Kings, uno de los DLCs que salieron gratuitos para Assassin's Creed Unity. De hecho, el DLC salió gratuito o se hizo gratuito debido a los incidentes con el juego. Si bien recordarán, fue un juego bastante malito. Al menos por lo que se dice de manera superficial en cuanto a problemas con los gráficos, popping, bajones en el frame rate, etc. En realidad esto era demasiado superficial. Si nos vamos un poquito, profundizamos un poquito más, el juego es malo, malo en cuanto al gameplay, la estructura de lo que es el juego en sí. Así que lo de menos era un DLC gratuito. Pobrecitos de aquellos que tuvieron que comprar el Season Pass, aunque en realidad les fue bien, les regalaron un juego también. Así que pues salieron ganando, eso creo. No solamente les traigo gameplay, en realidad voy a presentarles unos cuantos videos que llegué a ver en lo que es esta semana. Estos videos fueron liberados en lo que es la Gamescom, Dragon Ball, Biomutant y claro, no puede faltar Assassin's Creed. Primero quiero comenzar con Assassin's Creed. En realidad se presentó un tráiler CGI y un tráiler en el que se muestran cuáles o quiénes van a ser los tres personajes más importantes dentro de lo que es Origins. El tráiler cinemático es bueno, es entretenido y bueno, te invita a querer saber un poquito más sobre el juego. Sin embargo, lo que no me gustó mucho o bastante o no, que no me agradó del todo fue prácticamente la canción o la música que le pusieron de fondo. Sinceramente, la canción me recordó a algunas canciones de Rammstein. Le debieron de haber puesto algo de Rammstein para que se escuchara un poquito más, no sé, varonil. En realidad lo que hice fue una mezcolanza entre estos dos videos para pues ir directamente a presentar lo que son los tres personajes importantes. Si recuerdan sus clases de historia universal, quizás recuerden a lo que son Cleopatra y César. Bueno, entonces prácticamente el video trata de darnos una introducción de estos dos personajes. Además, tenemos a Ptolomeo. Desafortunadamente desconozco quién es este rey egipcio, así que pues lo tuve que buscar en internet. Prácticamente lo que es Assassin's Creed se basa en la historia, historia universal en este caso, así que investigar un poquito más pues prácticamente nos daría unos cuantos spoilers de lo que va a tratar el juego, así que no les recomendaría hacer una búsqueda por internet, pero si tienen un poquito de curiosidad pues igual no está mal. Y en realidad sí me costó buscar estos tres personajes, al menos sí ubico al César. Pero Cleopatra y Ptolomeo, sinceramente, se me hacen un poquito desconocidos en el aspecto de quiénes fueron estos personajes cuando se supone que hubieron varias Cleopatras y hubieron varios Ptolomeos, ¿no? Así que, pues sí me costó un poquito encontrar a las biografías de estos tipos. Basta de esto y les presento el tráiler que le edité con mucho cariño para ustedes. Thank you.
Y en realidad sí luce interesante el juego. No quiero que me decepcione, la verdad. No, no lo quiero, pero prácticamente hablar de Assassin's Creed es un paso en falso. Podría ser un paso en falso. Recuerden, sale el 27 de octubre, así que ya falta un mes aproximadamente, un mes para ver qué tal queda este juego que pues no puedo decir que sea interesante, pero bueno, ya veremos, ya veremos. El siguiente tráiler que reedité se trata sobre un nuevo RPG, La Fábula Kung Fu Postapocalíptica de Mundo Abierto. Así es como se define Biomutant. ¡Qué chingón! ¿No? ¡Qué chingón! Y bien, Biomutant es en sí un RPG. Lo primero que se puede ver cuando se ve el tráiler CGI, se nota o da a entender o parece que se trata de un juego bastante obscuro, no sé cómo decirlo, no sé cómo referirme a ese tipo de juego que parece que es adulto. Sin embargo, cuando ves el gameplay te das cuenta de que es demasiado lindo, demasiado colorido, no sé, no sé si puedo llamarle muy infantil, no sé cómo decirlo, pero en realidad es me llevé una sorpresa muy grande con respecto al tráiler CGI que se presentó y con respecto a pues al gameplay que se pudo ver. No, no es lo que parece, así que pues bueno. Como lo comenté, es un RPG y está siendo desarrollado por Experiment 101 o Experimento 101. Este estudio fue creado por uno de los exdirectores creativos de Avalanche Studios. Si no recuerdan qué demonios es Avalanche Studios, pues pueden buscarlo en Wikipedia, en Internet. Sin embargo, pues yo hice la búsqueda rápidamente, así que prácticamente estamos hablando de los creadores de Just Cause y Mad Max. Bueno, uno de los creadores, ustedes me entienden, el exdirector creativo es uno de los que estuvo en Avalanche y esas cosas. Y bien, aquí les presento el tráiler. Mientras yo sigo jugando. O haciéndome menso. O las dos cosas. What the hell's going on? Stefan! Shit! Who's done this? El siguiente tráiler que edité, que les voy a presentar, en realidad es una preciosura de juego. Es, no sé, algo que más espero. Me encantó, me parece lo más fenomenal que ha salido hasta el momento. Y ese es Dragon Ball Z Fighters. Me parece que es un gran paso desde Budokai Tenkaichi. Si ¿Sí se acuerdan de esos grandes juegos? De Budokai Tenkaichi era maravilloso, era espectacular. Y después de ahí caer a, no sé si lo recuerdan, pero salió un Dragon Ball Z para NES,
creo que se llamaba Super Butoden. No sé, ese fue un juego que me encantó y yo lo tuve, tenía el cartucho, lo recuerdo muy bien y duré bastantes horas con ese juego. No, después de ver lo que es Dragon Ball Z Fighters, dije, wow, así que bien, dejo de hablar de esto y les presento este bonito, hermoso y bello tráiler. De hecho, lo que voy a hacer es jalarme varios videos de internet sobre lo que es Dragon Ball Z Fighters, reeditarlos y presentar algo maravilloso, porque se lo merece este juego. Y bien, eso fue todo lo que en realidad quería mostrarles. Yo todavía sigo con Dead Kings jugando. Me parece un juego bastante aburrido, al igual que la serie completa original de lo que es Assassin's Creed Unity. Voy a tratar de jugarlo y si no lo termino, pues lo mando al demonio y comienzo a hacer mi bonita reseña de lo que es Assassin's Creed Unity. Y claro, me hace falta lo que es Assassin's Creed Syndicate, así que pues sí, me faltan muchas cosas, necesito terminar muchas cosas. ¿O no que es bonito Dragon Ball Z Fighters? Me parece bien chingón, bien chingón. Que en realidad los que me gustaron fueron los Budokai Tenkaichi, no sé por qué, me encantaron esos juegos, me encantaron. Roger, control deploying non-lethal countermeasures. Control, we have eyes on the asset.